못 생, 겨, 서. 못생긴 거는 멋같이 생겨가지고 진짜. 못생긴 게 내 잘못도 아닌데 왜 다들 나만 미워하는 건데. 5 cosas que no sabías sobre tu beauty. La creadora es tan hermosa como su protagonista. La betonista Kim Na-young, también conocida como Yaonji, tiene un gran parecido a su personaje principal. Cuando True Beauty se estrenó, nadie conocía su rostro, hasta que un día Anabel reveló su apariencia en una entrevista, descubriendo que esta bella chica se parecía muchísimo a su creación. ¿Y ustedes qué creen? ¿Se parece a su creación? Déjanos un comentario. La protagonista es fanática del maquillaje. Como sufría de bullying en el colegio, ella aprendió a hacer magia con el make-up. Es clave en esta historia cómo ella luce maquillada y cómo es cuando no está usándolo, su gran secreto más cuidado. En diferentes capítulos desfila por distintas casas de maquillaje. En el capítulo 23, podemos encontrar a una conocida marca de K-Beauty llamada Innisfree. Aquí Hook Young ve en persona a Selena Lee, famosa influencer del maquillaje. Inspirado en un reality muy famoso. Comenzando a ver las referencias a programas y marcas que no menciona la autora, pero claramente deja muy a la vista, tenemos la aparición de un reality de supervivencia llamado Pit Pit Boys. No es difícil darse cuenta de que está inspirado en Produce 101. Al principio lo menciona solo como un programa más, donde los idols van a buscar una plataforma para su debut en Corea. Pero avanzando con los capítulos, podemos ver una fuerte crítica al mismo, en donde nos deja a la vista que la exposición, la mala edición de estos programas y las duras críticas de los netizens pueden ser un factor de hechos irreversibles en la vida de los participantes. Fans de BTS. Sua, la amiga de la protagonista Hook Young, es fanática de un grupo de K-pop. ¿A qué grupo se parecen los miembros de NBS? Dejen sus comentarios. Sospecha de una segunda temporada. La popular serie coreana se convirtió en la favorita de muchos, quienes esperan la continuación de la historia en una segunda temporada de True Beauty, que hasta el momento no se ha confirmado a través de la plataforma de Netflix. Sin embargo, hay algunas sospechas que ilusionan a los fanáticos de los K-dramas, ya que posiblemente los actores vuelvan a juntarse para la segunda parte. Si te gustó este video, ayúdanos a crecer compartiendo y comentando porque te gusta True Beauty.